Dios. Hoy vamos a hablar la palabra de Dios. Today we're going to talk about the word of God. Y hemos hablado, hermano, hemos tocado parte de la palabra de lo que cuando está uno predicando se tocan puntos. When we were preaching, you touched different points about things. Y hace unos días atrás, and some days ago, estuvimos hablando, hermano, de lo que fue el propósito de la prueba. Yo no sé si usted se acuerda. I don't know if you remember hace, that. Hace como unos 15 días, it was like 2 weeks ago, I believe. A mucho, a 3 semanas. Maybe 3 weeks at the most. Se tocó lo que fue el propósito de la prueba. Yo no sé cuántos se acuerdan de aquí. Levante la mano lo que se acuerde. Raise up your hand if you remember that. Aleluya. Porque si usted no se acuerda, because if you don't remember, ahorita se lo voy a recordar. I'm going to remind you. Amén. Se lo voy a recordar como se lo recordé el viernes. Just like I reminded you on Friday. Que nosotros, hermano, no nomás tenemos que ser oidores. That we don't just have to be listeners. Y siempre tocamos este punto. And we always talk about this point. Pero hoy lo vamos a tocar de lleno. But now we're going to talk about it. Hoy nos vamos a enfocar en esto. Now we're going to focus on this. Se trata, hermano, la prueba de la obediencia. It's about the trial of obedience. Y quiero que usted, hermano, ponga mucha atención and en I want esto. You to put a lot of attention in this. Porque muchas de las veces because nosotros a lot of times we no, en nosotros no sucede nada. La palabra no hace efecto en nosotros. Nothing happens with us. The word doesn't flourish in us, and nothing happens. Porque no obedecemos a la palabra. Because we don't obey the word. Mire, pues vamos a ir introduciendo. Okay, ya tiene usted la carta de Santiago. We're going to James. Mire lo que dice Santiago. Look what James says. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero ser hacedores de la palabra. Be doers of the word. Y no tan solo oidores. And not just listeners. Engañados a vosotros mismos. We're fooling ourselves. Porque si alguno es oidor de la palabra. So someone is just a listener to the word. Pero no hacedor de ella. But not a doer of the word. Este es semejante al hombre que se considera en un espejo. This is like a person who looks at themselves in the mirror. Su rostro natural. They're clean-faced. Porque él se considera a sí mismo. He thinks about himself as. Y se va. Y luego olvida cómo era. He thinks about himself and then he leaves and he forgets what he looked like. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. But the person who looks deeply into the perfect law. La de la libertad. Freedom. Y persevera en ella, and persists in that, no siendo oidor olvidadizo, not being a listener that forgets, sino hacedor de la obra, but a doer of the word. Este será bienaventurado, they will be blessed, en lo que hace, and what they do. Oremos. Padre que estás en el cielo, una vez más te damos gracias por tu preciosa presencia en este lugar, en nuestras vidas. Señor amado, hemos leído tu palabra. Ahora, Dios, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos hables a nuestro corazón, Señor amado, que nos edifiques, Señor, que nos exhortes, que nos consueles, Señor amado, que tu palabra tenga cavidad en nuestro corazón, en nuestras mentes. Señor, que tu palabra quede tatuada, Señor, en la tela de nuestro corazón, Padre. Señor, y como dice tu palabra, que no nomás seamos oidores, sino hacedores de ella, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Es muy importante. It's very important. Saber lo que la palabra de Dios dice. To know what the word of God says. Ponga atención. Put attention on this now. Es muy importante. It's very important. Saber lo que la palabra de Dios dice. What the word of God says. ¿Usted cree eso? Do you believe that? ¿Usted cree que es importante saber lo que la palabra Do you dice? Think it's important to know what the word of God says? Ahora vea esto. Okay, let's look at this. Pero es más importante. But it's more important. Es más importante. More important.
¿Qué puede ser más importante? What could be more important? Saber que la palabra de Dios. Than to know the word of God. Si la palabra de Dios es importante, the word of God is important. ¿Qué puede ser más importante what que eso? Be more important than that? Aleluya. Dice por ahí poner la palabra. ¿Alguien más? Somebody said there, put it into words. ¿Qué es anybody más importante que saber que la palabra de Dios es importante? Va a ver the word of God is important. What's more important than that? Es más importante. It's more important. Obedecerla. To obey it. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, if we don't obey the word of God, nosotros nos estamos rebelando then we're rebelling a la palabra de Dios. We're rebelling against the word of God. Y la rebelión no viene de Dios. And rebellion doesn't la rebelión viene del diablo. Rebellion que el Señor lo reprenda. The devil. Hey. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, we don't obey the word of God, nosotros no estamos con Dios. We're not with God. Porque dice la palabra, el que no es conmigo es contra mí. Says that if you aren't with me, you're against me. Dígame quién es la palabra. Tell me, who is the word? La palabra es Jesucristo. The word is Jesus Christ. La palabra de Dios está escrita en este libro. The word of God is written in this que book. Es la Biblia. It's the Bible. Y este libro nos and enseña teaches us cómo nosotros nos tenemos que conducir. How we have to behave. Para que nos vaya bien. So we would have a good, things will be good. Hay muchos cristianos que no les va bien. There's a lot of Christians that don't have a good mucha life. Gente que no le va bien. A lot of people that don't porque have no obedece a la palabra de Dios. Escuchan la palabra de Dios. To the word of God, pero no lo obedece. They don't obey it. El Señor le dijo a Josué. God said to Josué. Tráete el librito. Cómelo. Eat the word. Y le dijo, y medita en él. And he said, meditate. De vez en cuando, ahí cuando tengas tiempo. Sometimes when you have a chance. Ahí cuando te acuerdes. Oh, then when you remember to. Eso fue lo que le dijo. Is that what he said? Le dijo el Señor a Josué para que te vaya bien. He said to him, so things go well for you. Y todo lo que tú emprendas. Y para que tengas éxito, and so that you have medita de ella de día y de noche. So that you have a lot of that. En el libro de Deuteronomio dice the word day and night. Que la palabra la tenemos que poner en los linteles de la puerta. So that we need to put the word on the frame. La palabra tiene que estar en cuanto nos levantamos. The word has to be with us cuando nos down. Acostamos. When we lay down. En todo tiempo tiene que estar la palabra en nosotros. Sino que obedecerla. But we have to obey it. Porque si no lo obedeces. Because if we don't obey it. Aleluya. Eres un desobediente de la palabra de Dios. You're disobedient to the word of God. La eficacia de nuestro tiempo de oír la palabra puede medirse por el efecto. The worth of our time in reading the word can come in the effect that it has on us. Que tiene en nuestra conducta. It will be in our conduct. Y en nuestras actitudes. And in our attitudes. Usted puede medir. You can measure. Como un metro. With a measuring stick. ¿Qué tanto, hermano, hay la palabra de Dios en usted? How much of the word of God is in you? Y la puede medir con su conducta. And you can measure it with your conduct. ¿Cómo se conduce? How do you conduct yourself? ¿Qué es lo que hace? What do you do? Con sus actitudes. With your attitudes. ¿Cómo, hermano, se desarrolla con otras personas? How your relationship. ¿Cómo lo conocen las otras personas? How you know the other people. Aleluya. Usted es un cristiano. You're a Christian. Que las otras personas anhelan. That the other people would like to be like. De lo que usted tiene. They want to have what you have. O usted de las personas que dicen. Are you the people that para say. Para ser como tú, mejor no. The people will say, to be like you, better no. Podemos medirnos.
sino cuánta palabra de Dios ha puesto en obra. But how much of the word do you have inside of you? Porque si usted no pone en obra la palabra de Dios, because if you don't put the word of God into action, no tiene efecto. It doesn't have any effect on you. Yo le he contado. I've told you. Cuando yo estaba en Sacramento, when I was in Sacramento, yo era un fiel. I was in service. Y duré varios años, for many years, siendo fiel cuidando carros. I was an usher that took care of the cars. A mí no me daban la oportunidad de estar dentro del santuario. They didn't give me the opportunities to cuando yo era un fiel. When I was an usher. Y a mí me gustaba, hermano, ser un fiel, aunque me tocara estar cuidando los carros. I liked to be an usher, even if it was just outside. Yo iba y ponía las manos sobre los carros. I used to go and put my hands on the cars. Y oraba por los carros. And I used to pray for sin the cars. Saber de quién era. Without knowing who iba y oraba por el carro. And I prayed for y le decía al Señor, Señor, yo no sé de quién es este carro. I'd say to pero Lord, tú Lord, sí sabes de quién cars, es este carro. You know y por lo pronto yo te pido por el dueño de este carro que cuando esté adentro escuchando tu palabra haga efecto tu palabra en él. Y yo me derramaba, hermano, de la presencia de Dios allá afuera. Yo tenía mi propio culto con los carros allá afuera. Pero ¿qué es lo que le quiero dar con eso? Que un día llegó un hombre a visitarnos. To visit us. Y yo estaba cuidando los carros, estaba patrullando con los carros. I was outside there with the cars. Usaba una linterna como de este tamaño. Parecía policía. I looked like a cop. I had a flashlight. Y iba con mi linterna. Y de repente llegó un hombre a visitarnos. Y se pegó conmigo. And he came right next y ahí íbamos por todo el estacionamiento. Walking the whole parking lot. Platicando. Talking. Yo apenas era un bebé en el cristianismo. I was just a baby in Christianity at that time. Y este hombre me vino a pantallar. And this man came to impress me. Me dejó con la boca abierta. He left me with my mouth hanging open. Empezó a recitarme, me dijo, mira hermano, me dijo. He said, look at this, and he began to recite to me. He aprendido tanto la Biblia. I've learned so much of the Bible. Que me la sé casi completa. And I know almost the whole thing. Y yo dije, ¿qué? And I said, what? Sí, me dijo. And he said, yeah. Y mire, me empezó a recitar. And then he started to recite. Desde el libro de Génesis. From the book of Genesis. Yo ni me sé el primero. And I don't even know the first part. Y tengo 7 años como pastor. And I've been a pastor for 7 years. Y él, hermano, me lo recitó el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Se brincó el capítulo 2, me recitó el 20, el 15, se fue al otro libro del otro y me recitó y me empezó de libro en libro, me recitaba 3, 4, 5 versículos, se fue a los evangelios, empezó a recitarme los evangelios, se fue a las cartas, me empezó a recitar de las cartas, se fue a Apocalipsis, me empezó a recitar de Apocalipsis y regresa a Génesis y me sigue. Y como íbamos caminando y yo escuchándolo, and like we're walking and I was listening to him, yo dije, wow. I said, wow. Tú que eres una Biblia andando, le dije yo. You're a walking Bible, I told him. Me dijo, sí. And he said, yep. Y yo me quedé pensando. And I was just thinking that. Mientras que íbamos cuidando los carros. Like, because when I was taking care of the cars, I was thinking. Y me paré. Stopped. Lo detuve a él. And I stopped him. Y lo puse enfrente de mí. And I put him in front of me. Yo apenas era un bebé. And I was just a baby at that time. Y le dije, hermano, le dije, brother, qué bendición. What a blessing. Que te sepas toda la Biblia. That you know that you have the whole Bible. Me has dejado, le digo, con la boca abierta. You've left me with my mouth open. Por el conocimiento que tienes de aprenderte la Biblia completa. And that you were able to learn the Bible completely. Pero tengo una pregunta para ti. But I have a question for you. De todos los versículos que te has aprendido, of all the verses that you've learned, ¿cuántos has puesto en práctica? How many have you put into practice? Y no más volver a regresar a la iglesia. And that was it. Después le empecé a preguntar yo a Dios. And then I, after
fact that I started asking God. Y le dije, Señor, perdóname porque si cometí un error con esta persona. I said, God, forgive me if I committed an error with this person. Por haber sido tan drástico con esta persona. Because I was so drastic with that Mi intención no era ofenderlo. My intention wasn't to offend them. Mi intención era saber. My intention was to know, to learn. Que lo que él ha estudiado. That what he had studied. Lo ha puesto en práctica. If he had put it into practice or not. Porque de nada sirve que usted se aprenda la Biblia. Because it doesn't help anything if you learn the Bible. Y que nada de la Biblia ponga en práctica. And you don't put anything in the Bible into practice. ¿Sabía usted que la gente de allá de afuera del mundo se sabe la Biblia? You know that the people out there in the world, they know the Bible. Y si usted sabe que la gente de allá de afuera se sabe la Biblia. And you know if they know the Bible. Y no la ponen en práctica. And they don't put it in practice. Yo conozco una persona. I know a person. Y hasta hace anuncios de padre. Y tiene una Biblia en su lugar de donde trabaja. He has a Bible where he works. Y me habla. And he talks y me dice, yo soy, yo he dado, dice, cátedra, me dijo, en la iglesia católica. No hay ningún católico aquí, ¿verdad? And he said, you know, I've been a Catholic. We don't have any Catholics here, right? Okay, good. Glory to God. Les he enseñado, dice, administración en la iglesia católica. I've taught them about administration. Y me recita textos bíblicos. And I recite Bible. Pero como nosotros limpiamos su casa, limpiamos sus oficinas donde él trabaja, and like we were cleaning their offices and their houses where de nada le sirve leer la Biblia. It doesn't do him any good to read the Bible. Porque tiene sus botellas de tequila. Because he has big bottles of tequila. De ron, de whisky. Rum, whiskey. De todo. He has everything. ¿De qué le sirve? Saber la Biblia si no la pone en práctica. Nosotros como hijos de Dios, us being children of God, ¿de qué nos sirve que nos sepamos Biblia that we know the Bible, si no la ponemos en práctica? No tiene efecto en nuestra vida. Por eso dice que es importante saber la palabra de Dios, the word of God. Pero es más importante obedecer la palabra de Dios, porque si usted no obedece la palabra de Dios, no le sirve de nada. It doesn't do you any good. No funciona. It doesn't work. No funciona que usted diga yo soy cristiano y vive como mundano. And you live like some de nada le sirve. Doesn't serve you any. Va a venir el Señor. Y muchos se van a quedar así, miren. And a lot of us are going to stay like this. Brincando, jumping, trying to get there. Queriéndose elevar. We're going to want to try to elevate ourselves up. Y no van a poder. And they're not going to be able to. Porque la palabra de Dios no se ha puesto en práctica. Because they haven't put the word of God into practice. No se ha obedecido. They haven't obeyed. Aleluya. ¿Cuánto quiere que Dios le hable? How many of you want God to speak to you? ¿Está hablando el Señor más? Yo creo que sí. Is God talking to us? I think so. Mire. Okay, look. Leímos ahorita Santiago. We just read James. Y me llama mucho la atención. We put a lot of attention. Lo que dice Santiago. And what James says. En el versículo 22. In verse 22. Dice. It says. Pero ser hacedores de la palabra. Be doers of the word. Vuelvo a repetir. I'll repeat that ser again. Hacedores de la palabra. Y no tan solo oidores. And not just listeners. Dice. It says. Engañados a vosotros mismos. We're kidding ourselves. El día lunes que estuve. On Monday. En la grabación para la televisión. When I was in the recording on the television program. Estuvimos hablando de un tema que se llamó trigo about, de la cizaña. We were talking ¿Eres about trigo o eres cizaña? Y entre todos los comentarios que nosotros hicimos. And all the comments that we were making. Yo les dije a las cámaras, a los hermanos, a los pastores que estaban ahí. Hay muchos cristianos que se están engañando solos. There's a lot of Christians who are kidding themselves. Se
los pastores me dijo, ¿cómo está eso? How is that? How can that be? ¿Cómo está esto que uno mismo se puede engañar? How is it that one can kid themselves? ¿Usted cree que uno mismo se puede engañar? Do you think that you can kid yourself? Y lo más triste de esto es de que se lo cree. But the saddest thing is that they believe it. Y dice, no, yo estoy bien. And they say, no, I'm fine. A sabiendas que está mal. And they know that they're not fine. Aquí lo dice. It says it right here. Engañados a vosotros mismos. They kid themselves. Si tú nomás eres, dice, si tú nomás eres oidor, te estás engañando a ti mismo. No estás engañando a otro, te estás engañando tú. Else, you're kidding yourself. Sí, tú. Yes, you. ¿Di yo? Dilo fuerte. Yo di. Marlejo, yo. Sí, tú. Yes, you. Tú. Tú te estás engañando tú mismo. You're kidding yourself. No estás engañando a nadie más. You're not kidding anyone else. Pero mire, pues. Okay, let's look at this though. Mire lo que dice. Look at what it says. Hacedor. To be a doer. ¿Qué hace? That does something. A ver, ¿dónde estamos? Déjame perdido. Dice. It says. El hacedor ejerce algo. The doer does something. El hacedor tiene movimiento. The doer has movement. El hacedor, hermano, tiene acción. The doer has action. El hacedor, hermano, siempre está en movimiento. The doer is always in movement. Amén. Amén. Oidor. The listener. ¿Qué hace el oidor? What does the listener do? Dígame usted qué hace el oidor. Tell me, what do you think the listener does? ¿Qué hace? What do they do? No más oye. Just listen. Pero muchas veces. But a lot of times. Ni escucha. They don't even really hear. Le entra por aquí y le sale por acá. It goes in one ear and out the other. ¿Se ha fijado que ya van varios fines de semana que yo le vengo diciendo? ¿Se acuerda de lo que venimos predicando? That there's been several weekends when I've asked you, do you remember what I was preaching? Y que nadie contesta. And nobody answers. Podría decir uno o dos. Pongámosle nadie. But, so I don't tell anyone. El que contesta, no se ofenda. Usted sabe que usted se contesta porque usted. If you answer, then don't be offended because you know that you answered, right? ¿Por qué será? Why is it? ¿Por qué será? Why is that? Porque nomás es. Because it's ¿qué? Oidor. A listener. Oidor. Just a listener. Nomás oigo. Just listen. Pero no hago. No actúo. But I don't have. No acciono. I don't have any action. Nomás oigo. I just listen. El hacedor acciona. El hacedor tiene movimiento. The doer has action. The doer has a movement. Dijo uno por allá. ¿Sí comprende? Do you understand? Aleluya. Vamos más. Okay, let's go. Porque todavía tiene más. Because there's more here. Miren lo que dice Romanos. Okay, look what Romans says. Romanos 2:13. Romans 2:13. Porque no son los oidores de la ley. Don't just be listeners of the law. Los justos ante Dios. The justified before God. Óigalo bien. Listen to this right. No son los oidores. They are not listeners. Los justos ante Dios. Justified before God. Entonces, ¿quiénes son? And so who are they then? ¿Quiénes son, hermano? Como dice. What does it say? ¿Quiénes son los justos ante Dios? Who are the justified before God? No son los oidores. They're not just the listeners. Los justos. The justified. Dice. It says. Sino los hacedores serán justificados. It's that people with action. Lo que hacen la palabra, lo que cumplen la palabra, lo que obedecen la palabra, son los que van a ser justificados. Ante Dios. No los que nomás oyen. Not the ones that just listen. Es importante oír. It is important to listen. Pero es más importante obedecerla. But it's more important es más importante hacerla.
actions, si no, no. That they're going to be the justified ones. Vamos más. Okay, let's go for more. Mira lo que dice Mateo 7:21. Look what Matthew 7:21 says. No todo el que me dice Señor, Señor. Not everyone who says to me, Lord, Lord. Entrará en el reino de los cielos. Will go into the glory of heaven. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. But except for the one that does the work of my Father. ¿Quiénes son los que van a entrar en el reino de los cielos? Who's going to be the one that enters the glory of God in the heavens? Los hacedores de la palabra. The ones that do the word. Los que obedecen la palabra. The ones that obey the word. Los que hacen la voluntad del Padre. Do the will of the Father. Porque muchas de las veces nosotros estamos haciendo nuestra propia voluntad. Because a lot of times we're doing our own will. Y no la voluntad de Dios. And not the will of God. A estas alturas. At this point in our lives, la iglesia tiene que ser una iglesia obediente a the Dios. Church needs to be an obedient hacer church to God, de Dios. To do the word of God, to do the no will of God, voluntad. No su propia, oh, no, and don't do propia your own voluntad. Will. Déjame leer otro versículo. Let's go for another verse. Lucas. Luke. 6:46. 6:46. Dice. It says. ¿Por qué me llamáis Señor? Señor. Why do you call me Lord, Lord? Y no hacéis lo que yo digo. And you don't do what I tell you. Tremendo, hermano, estos versículos. That's really important, isn't it? Estos versículos están duros. Those are hard verses. Estos versículos, esta palabra, hermano, está dura. This word is a hard si word. Si nosotros, hermano, no la ponemos en práctica. If we don't put it into practice, ¿de qué nos está sirviendo? What good is it for us? ¿De qué nos sirve que nosotros estemos en este lugar? What good is it for que digamos que somos cristianos and say that we're Christians. Hermano, y nos estamos comportando como la gente de allá de afuera. Act just like the people out there on the streets. De nada sirve. Doesn't do any good for us. No nos ayuda de nada. It doesn't help us at all. Santiago 1:23 dice. James 1:23 says. Mire. Me llama mucho la atención porque Santiago 1:22 dice así, says this, pero ser hacedores de la palabra, but be doers of the word. ¿Verdad? Usted ya se lo sabe, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, eso es lo que dice el 22. That's what it says in 22. Pero mire lo que dice el 23. But what does it say in 23? Let's look at that. Primero el 22 habla de hacedor, al principio. El 23 habla y dice, porque si alguno es oidor, pero no hacedor de ella, la está cambiando al revés. Primero habla del hacedor y luego en el 23 habla del oidor y está diciéndole al que oye, al que nomás oye la palabra de Dios. Y le dice, si tú no pones en práctica la palabra, si tú no eres obediente a la palabra, dice, it says, este es semejante al hombre, this is like a man, que se considera en un espejo, that looks at himself in the mirror and looks at his face. Leamos una vez el 24. Porque él se considera a sí mismo because he just considers y se va and he leaves. Y luego olvida cómo era. And then he forgets what he looked like. ¡Qué tremendo, hermano! This is a big word. Al primero, en el 22, nos llama que tenemos que ser hacedores. At the beginning of 22, no nomás oidores. We have to be doers, not listeners. En el 23 nos dice que no nomás tenemos que ser oidores, sino que tenemos que cumplir la palabra. En el 22 dice que nos engañamos nosotros mismos, sino más somos oidores. If we're just